Maybe you've already crossed the border, or you're already in the Sierra San Francisco in Baja. And I hope you're not outside starting your truck. Wherever you are, Damian, estoy contigo. Our baby's a big kicker. Inshallah, we're going to have a Maradona. Corazón, I know that you're not running away from us. It's not bad that you left. Well, it doesn't make me happy, but whatever it takes, Damian, we're going to need a mensch around here. Listen, you have to come back to yourself. I want my child, our kid, to have a whole man for a father, not a half a man. Damian Ojeda, mi amor. Listen to me. That night, it was an accident, an unfortunate accident. You tried to find her. Maybe she's not dead. Maybe she was an illegal immigrant running from the border police. The fucking border. She took a risk. It wasn't her fault. It wasn't your fault. It was an accident. Miss Mary had a doctor who was sick, sick, sick. She ran to her. Miss Mary had a dolly who was sick, sick, sick. She ran to the doctor, please come quick, quick, quick. You find her grave. Maybe she can bring you some peace. Baja, under California. According to the map, there's a post office in Santa Rosalia. It's near to Sierra San Francisco. If there's some news, I'll write you there. Sabes que te quiero. Sabes que te quiero. Sabes que te quiero. Sabes que te quiero. Sabes que te quiero.
Disculpe, señor. Se me terminó la gasolina. Hay una gasolinería por aquí. Sí, pero esta hora ya cerraron. ¿Y dónde podría pasar la noche? Ayer dormí en mi camioneta y me gustaría otro lugar. Pues aquí no hay hoteles. Aquí no paran los gringos. ¿Hay un lugar en donde pueda acampar y mañana conseguir la gas? Viene de paseo, ¿verdad? ¿Dónde va? Voy a San Francisco de la Sierra. ¿A las pinturas? No, no las conozco, pero he oído hablar de ellas. Voy a buscar la tumba de mi abuela. Pero usted no es de San Francisco, si no, conocería las pinturas. Yo nací en Los Ángeles, pero mis abuelos sí eran de allá. Pues, si quiere pasar la noche en mi casa, si no le importa dormir en el piso. Mi casa es chica, pero calientita. Bailar en la madrugada. Pase, pase, adelante. Siéntese, siéntese. Mire, aquí están las pinturas. Era raro este señor Gardner. Dijo que él descubrió las cuevas cuando mis primos y yo fuimos los que se las enseñamos. Fuimos en las mulas hasta el arroyo de las pinturas y desde ahí le hicimos señas al helicóptero del señor Gardner para que viera dónde estaban las cuevas y bajara a descubrirlas. Oh, sí. Aquí dice que las miró desde el aire. Estos vinieron después. Las flechas, la pintada, el brinco y hay como 50 más. Este está hecho arce. Mi abuela también era una arce. ¿Ah, sí? Pues a ustedes no se les parece nada. Aquí todos los arces son igualitos. ¿Usted conoció a Tacho Arce? Sí, cómo no voy a conocer a Tacho Arce ese. Es un arriero muy famoso. Ha hecho de todo, hasta contrabandista de alcohol. ¿Quién sabe si iba todavía? Pero era más joven que yo. Él ha recorrido con los gringos toda la sierra. Está muy difícil llegar ahí. Mañana, en la mañana, vaya a ver las ruinas de la misión. Y después toma derecho por la carretera. ¿Una misión de jesuitas? Era muy bonita. Pero ya no queda más que las paredes agujereadas. Los buscadores de tesoros han rascado por todas partes. ¿Usted también busca tesoros? No. ¿Y viene mucha gente por aquí? No, solo gringos de vacaciones y buscadores de tesoros y aventureros, gente extraña y rara. Mire, ahí está la misión. Bueno, adiós. Adiós. En San Francisquito, no dejé de ver a Tacho Arce. Él le puede contar toda la vida de su abuela. Además, es el que mejor conoce las pinturas. Él lo puede llevar. Le van a cambiar la vida, allá verlas.
último de los indios guaycuras, 1800 47. Disculpe, señor. Voy hacia el sur, a San Francisco de la Sierra. A las pinturas. Pero usted, ¿cómo sabe? No hay nada más que ver en San Francisco, amigo. ¿Quiere que lo lleve? No, gracias. Tengo que caminar. Debo pagar una manda. ¿Cuál es la manda? Cámbiame su gorra por mi sombrero. Te regalo estas piedras. Las vas a necesitar. ¿Puedo sacarle una foto? No vale la pena. Buenos días. Buenos días. ¿A dónde va? Voy a San Francisco de la Sierra, a las pinturas rupestres. A ver, bájese, por favor. ¿De dónde viene? California. ¿De qué parte de California? Laguna Beach. ¿Armas no trae? ¿Drogas? No, no, nada de eso. ¿De qué parte de Arizona me dijo que venía? California. ¿A qué se dedica? Soy artista. ¿Cantante? ¿Con qué grupo? No, exponer mis trabajos en los museos. ¿Entonces para eso son estas piedras y estas cosas que trae aquí? Sí, uso varios elementos. ¿No trae algo? No, algo, una credencial que diga que es, pues, artista. Bueno, tengo esta revista y este catálogo. Y una exposición. A ver, quítese el sombrero.
¡Ángel, Ángel! Pues viene, váyase. Thank you.
¿Va a querer machacar? Pues ahora sí. Hola, niño. ¿Tú conoces a Tacho Arce? Yo soy Tacho Arce. ¿Y dónde está tu papá? Ya está.
Buenas tardes. Tardes. ¿Usted conoce a Tacho Arce, el guía? No, ese Tacho Arce que usted está buscando ya se murió hace mucho, ese... Está mi tío. Pero pues... Aquí todos somos parientes. Casi todos somos Arce. Enrique Arce de Villavicencio. Ramón Francisco Arce, señoría. Silvestre Villa Arce. Refugio Antonio Arce Ojeda. Bartolomé Arce Arce. José Jesús Arce Ojeda. Francisco Manuel Arce. Ramón Guadalupe Arce Ojeda. Filiberto Arce Ojeda. Refugio Arce Ojeda. José Ángel Arce Ojeda. ¿Y alguno de ustedes me podría llevar a las pinturas? Todos. ¿En el panteón? Sí, el panteón. ¿Conociste a una señora, Olivia Arce? No, pero si era un Arce por aquí, seguro mi tía se acuerda. ¿Usted la conoció? No, no la conocí, pero era mi abuela. Está enterrada aquí. ¿Y cuándo murió? Hace unos 30 años. Finalmente nos encontramos tú y yo, abuela. Aquí, en tu tierra. Que de alguna forma también es la mía. Yo no tengo familia. Tal vez estos Arce son mis parientes. Cuando era muy niño, mi madre me hablaba de ti. Me decía que era igualito que tú. Me hablaba de esta tierra y de su gente. Siempre se sintió culpable. Y ya ves, nunca volvió. No pudo volver, abuela. Mi madre me decía que uno no puede vivir sin saber de dónde es uno. Y saber de dónde es uno es... saber dónde están enterrados los abuelos. Y yo estoy aquí, abuela. Traigo un mensaje de tu hija. Aquí está. Sabes, abuela, nunca lo había sentido tan claramente. El pasado son todos nuestros muertos. ¿Sabe qué, Damián? Yo creo que su nana vivía en este ranchito. Lleva muchos años abandonado y dicen que aquí vive una viejita sola. ¿Tú la viste alguna vez? No, qué va. No estoy tan viejito. Pues ya ves, somos casi parientes. ¿Pues de dónde es usted? Yo soy de... ¿Entonces qué? ¿No se va a subir a la mula? No. Tengo que caminar. Ey, hasta mi bisabuelo conocí. ¿Tú sabes quién fue el primer Arce que llegó a Baja California?
No, pues no. ¿A poco usted ahí sabe? Con los misioneros jesuitas vinieron soldados para protegerlos de los indios que eran muy bravos y les quemaban sus casas. Uno de estos soldados era Buenaventura Arce, que le gustó el lugar y reclamó un rancho. Cuando expulsaron los jesuitas se lo dieron y vino a poblar estas tierras con su familia. Si este es Buenaventura Arce, ¿cómo se llamaba tu bisabuelo? Cesario Arce. Ahí nació en San Ignacio él. Mira, según lo que cuenta un libro, Buenaventura se casó con Romualda Murillo y tuvieron 8 hijos. 4 y 4. Lucas, el mayor, tuvo 10 hijos. Uno de ellos fue Cesario, padre de Severiano, que tuvo un hijo que se llamaba Tacho, hermano de tu padre, este tío. Ellos son hijos de Severiano, nietos de Cesario, bisnietos de Lucas y tataranietos de Buenaventura Arce. Pero si tú eres Arce, yo creo que tu abuelo se casó con una prima. ¿Y cómo sabe usted todas estas cosas? De un libro que escribió un señor Harry Crosby sobre los californios. Yo lo sé porque pensé que venía de este Arce. Los indios también chupaban piedras para la sed. Me contaba mi tata que su tata Lucas, que era Lucas, ¿verdad? Sí. Me contaba que la gente decía que los indios viejos se subían a la sierra y caminaban por ahí por estas cañadas hasta poder encontrar un lugar para morirse en paz. Por eso esa cañada le dicen al indio solo. ¿De qué era la del indio viejo? ¿Cómo se siente? Bien. ¿Por qué no sube la bestia, pues? No, Arce. Tengo que seguir caminando. Yo también estoy pagando una manda. Por lo menos trae buen sombrero.
muy escasa el agua, ¿eh? Hay que cuidarla. ¿Por qué no vamos a aquel arroyito? Ya vamos a llegar a Santa Teresa. Ahí se va a sentir mejor. ¿Y eso? Un llavero. No, la llave. Era la llave de mi coche. ¿De qué viven ustedes, Arce? Pues hay del ranchito, de los chivos, en temporada del queso de cabra también. Y de la gente como tú, bueno, no como tú, de los turistas gringos que vienen ahí a ver las pinturas. Pues no es fácil vivir aquí. Ya ver, la tierra es pura piedra y no da nada. Está muy escaso el dinero. Quién sabe quién se lo llevará. ¿Pero por qué no buscan un mejor lugar para vivir? No sé, yo digo que la tierra es la tierra. No se puede dejar tan fácilmente. Aquí hemos vivido con pobreza, pero pa' ahí vamos. Aquí están nuestros muertos. Y uno no se puede ir así nomás porque sí. Ahí uno se van para el otro lado, pues lo regresan cuando les va mal. ¿Quién sabe qué lo hará regresar? Si la tierra. O los muertos. Como a ti. Pero eres feliz aquí. ¿Sí? Sí. Hey. Falta mucho, Arce. Ya merito. Mírelas. Ahí están.
voy a tener un hijo. Mi mujer está embarazada, Arce. ¿El primero? Sí, el primero. ¿Tú cuántos hijos tienes? Pues ahí tuvimos 5, pero nomás se nos lograron 3. Los otros 2 se murieron muy chiquillos. ¿Y por cuándo? Si estuviera conmigo, podría parir aquí mismo. Me imagino que en este lugar venían las mujeres embarazadas a parir. Ritos de fertilidad. ¿Tú qué crees, Arce? Puede ser. ¿Quién sabe? Pero yo en tu lugar estaría con mi mujer si ella estuviera preñada. A mí también me gustaría estar con ella. ¿Y luego? ¿Por qué no estás? Anoche vino un león a tomar agua. Debe andar por ahí. ¿Alguno de los que he traído aquí? Dicen que son chamanes esos, de los que curaban. Sí, en todos los pueblos nómadas, los chamanes hacían de médicos aplicando remedios a los enfermos. En las ceremonias, ellos repartían la cantidad de hierbas para tener sus visiones. Esos eran los guamas, ¿no? Los brujos. Oh, sí. Ellos eran los que guiaban a la gente en sus caminatas. Y empezaban los rezos para pedir alimento. Aquí están solos, implorando, rogando, perdidos, borrados por el tiempo. Debe andar un animal por ahí. ¿No era león? Pero le tienen miedo al fuego y a nosotros. Pues cuando tienen hambre meten a los ranchos a comerse los chivos. Todavía hay venados, Arce. Uno que otro queda por ahí. Ya están desapareciendo, igual que el cimarrón. Mi tío Tacho estuvo 20 años llevando gente a cazarlo. Luego lo prohibieron. Y de eso vivíamos mucho, no va a creer. Luego nos dijeron que criáramos chivos y eso hicimos. Pero ya ves, los chivos se acabaron la tierra y la comida de los venados y los cimarrones. Los cochimis contaban así. Tihuej, Gogwo, Combió, Magacubogua. Y por el número 5 recurrían a toda la mano. Decían Naganá, Tihuej, Jiñimel. Esto es una mano completa.
veras no quiere que le ayude? No, gracias. Vamos, pues. Bueno, pero ¿quién chingado se le habrá ocurrido pintar estos monos hasta acá, no? Lo de menos fue quien los pintó. Los indios decían que en tiempos antiguos habían venido hombres y mujeres gigantes y que ellos fueron quienes hicieron las pinturas. Yo me acuerdo que cuando era chiquito las pinturas se veían mejor, pero como que ya están borrando, quién sabe. Sí, y no hay manera de evitarlo. No. ¿Y para qué digo yo evitarlo? Si la vida es así, ¿no? Y no solo la nuestra, sino también la de las cosas. Los que la pintaron ya se fueron. Y pues nosotros también, algún día, miren, también, ¿no? Tienes razón, Arce. Los indios de aquí, los huaycuras, creían que el sol, la luna y los luceros eran hombres y mujeres, que todas las noches se caían al mar por el poniente. También creían que las otras estrellas eran lumbres que el dios Huayahuí encendía todas las noches allá en el cielo, una por una. Y que aunque se apagaban con el agua del mar, al día siguiente el dios las volvía a encender. ¡Ah, qué historia tan bonita! Ahí los de la va por contar a su chamaco, ¿no? Oiga, ¿y habrá nómadas todavía por el mundo? Oh, sí, sí hay. Pues por aquí nomás queda uno que otro gringo, caminando de aquí para allá y de allá para acá como locos. Todos los huaycuras, los cochimíes, los pericuros. No, eso ya se acabaron. Desaparecieron hará unos 200 años. Por aquí caminaron durante miles de años. Luego los jesuitas formaron las misiones para evangelizarlos. Ah, pues por eso acabaron. Sí, Arce. No lo soportaron. Eran bravos. Siempre se rebelaron contra la iglesia cristiana. En castigo a su rebeldía, Dios, según dijeron los jesuitas, les mandó tres terribles epidemias en las que muchos murieron. Ah, qué la... Los pocos que quedaron fueron desapareciendo. ¿Tú eres cristiano, Arce? Pues sí, creo que sí. Pero por acá ya no vienen los curas, ya no aguantan como antes. ¿Y usted? No lo sé. Yo creo que sí creo. Precisamente, este camino lo hicieron los padres de antes y por aquí caminaban los penitentes. El Camino Real se llama. Ahí donde lo ve este camino, lo saca hasta San Francisco. ¿A San Francisco de la Sierra? No, hombre, San Francisco, California. California. Ah, ¿cómo no? San Ignacio, Cataviñá, Ensenada, San Diego, Los Ángeles, San Francisco. Por donde iban sembrando misiones los padres. Metates. Ey, ahí donde lo ve, es el único metate que no se han podido llevar. Yo creo que por lo pesado que está, ¿no?
Puchi, cómo había metates aquí en esta cueva y en otra. Pero se lo han llevado todo, como sopilotes. Pater noster qui es in celi sanctificetur nomen ton. Advenia regium tum fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Penaium neque namba yamba yuhud mi yairo. Puiro buhu atamala gomenda inogodeño de muejar gaguin. Penayula bugodeño. Gaguin gique amba yuhud maba ya camet e. De quin ligimu peguin. Ya gul mu amba yuhud boda de hijo. Aniel inogi lugi kipagagin. Tamada. Ya iba toja galugi kipagilimu. ¿Has matado a alguien? Hombre, ¿cómo qué? ¿Poco usted sí? Creo que atropellé a una mujer embarazada. ¿Cuándo? Para unos 2 meses. ¿Pero murió la mujer? No lo sé, Arce. No me canso de repetirme que yo no tuve la culpa. Que esa mujer se atravesó imprudentemente. A veces quiero creer que todo lo imaginé. Esa mujer salió corriendo y yo no pude hacer nada. Pero ya después no quise detenerme, Arce. Después regresé, pero no encontré nada. ¿Cómo? Nada, no encontró nada. No estoy seguro si estaba embarazada. Esa mujer se atravesó imprudentemente. Me hubiera detenido. Si murió, por lo menos lo sabría. No hice nada por ella, Arce. Llevarla al hospital. Curarla a mi casa. No hice nada. Nada. Mira, Damián. Usted se regresó, ¿verdad? Y pues no encontró nada. A veces así son las cosas. Mejor vámonos a dormir, ¿no? No tome tanta agua, se le va a acabar.
hay nada más seco y rasposo que la sed. No, quiero morir aquí. No se preocupe, Damián. No se va a morir. No, no puedo morir, Arce. Esto lo va a ayudar. Tantito, voy a buscar a la gente. ¡Ramón! Voy a morir, Arce. Voy a tener un hijo. No me quiero morir. No se preocupe, Damián. No se va a morir. ¿Cómo es esto? Ahí lo mordió el picacho largo. Hay muchas víboras por ahí. Y más con el calor que estaba haciendo al mediodía. ¿Me empalmaste con pita de dulce? Eso hice. Apenas hice bien. Pobre hombre. Thank you.
¡Arce! ¡Arce! ¿Te vio cerca, no, Damián? ¿Cómo amaneció? Oh, me siento muy bien. Mira el amuleto que le hice con la víbora que lo mordió. It's great. Está chingón, ¿verdad? Es para que no le pase nada. Oh, sí, está chingón. Venga a ver esto, ¿verdad? A esta pintura le llaman la familia del hombre. ¿Qué está haciendo, brujería o qué? Oh, no, que parezco brujo. No menos. ¿Nunca te han dado ganas de tomar unas piedras y lanzarlas al aire para ver cómo caen? Como cayeron hace miles de años. No, no estoy loco yo. Pues mira, toma unas piedras, ven y hácelo. Hácelo. No. Hazlo, no hácelo, hazlo. Creo que no se dice hazlo. Por eso, hazlo. Bueno, ven y hazlo. Es cierto que puedo ver el mar desde la cima, el pico. Yo nunca lo he visto. Es más, ni me he subido. Pero dicen que sí se ve. Si está despejado, claro. Es que le vaya bien. ¿Estás cansado o es una superstición? No, no, hombre. Lo que pasa es que a la montaña no se puede subir así nomás porque sí. Usted sí tiene algo por qué subir, ¿no? Mire, Damián. Siempre que suba una montaña, entréguele algo. Su amuleto. Porque si no, algo le puede quitar la montaña. Ahí me cuenta, ¿no? ¡Vítale! Ahí déjame el llavero para pasar el rato, ¿no? A ver si no te haces bolas.
Él también mirará las estrellas. Deshidrató el chamaco. Vámonos, pues. No, Arce. Ya me voy. ¿Y ahora? ¿A poco no voy para la cuevona, para el brinco? Hay muchas cuevas que visitar todavía. Me tengo que ir. Paolo es con su mujer, ¿no? Hace bien, Damián. Muy bien. Gracias. Me salvaste la vida, Arce. Hombre, aquí estamos para servirle. Mire, aquí camina derechito, derechito, derechito. Y se va a encontrar con Piedras Pintas. Ahí luego está el mar. No se vaya a perder. Aquí estamos para servirle. Que te vaya muy bien, amigo. Que tengan mucha suerte. Aquí estaremos. Tengo mi Lupe con su boquita risueña. Me dio su mano para que me acordara de ella.
cambiaste la gorra por el sombrero. Sí. No me gusta llevar las mismas cosas en la cabeza. ¿Cambiamos de nuevo? ¿Y para dónde vas? A las pinturas. Dear Ojeda, where did your steps finally take you? Do you remember what you said when I asked you why, of all the fish in the sea, you caught me? You answered, you swallowed me. You're the whale, and I'm Jonah, and I like being in your belly. Well, mi amor, we can't name him Jonah. I just read that sailors believe that if there's a Jonah on board, there could be storms and shipwrecks. And I'm not superstitious, but we don't need any more shipwrecks, do we? Buenas tardes. Buenas tardes. Me mandaron una carta a esta ciudad. ¿Tiene alguna dirección o lista de correos? No, lista de correos. Búsquela. Sí, mire, me llegó el 11 de marzo. Un momento. ¿De qué lugar? Laguna Beach. Sí, tiene una. Anyway, it doesn't matter anymore. Porque es una niña. We can call her Moby. We're waiting for you. Besitos. Buenas tardes.